Casa de Moneda. Esta es una de las fincas más antiguas de Guanajuato. Data de 1678 y originalmente fue la casa particular del rico minero Jerónimo de Fernández. En 1714 fue adquirida por el capitán y también minero Juan de Sopeña Yerrán, quien la reconstruyó y amplió. A fines de ese mismo siglo pasó a ser propiedad de la Real Renta del Tabaco de la Corona Española. Cuando México pasó a ser un país independiente y por tanto a tener su sistema económico, la antigua residencia colonial albergó a la naciente Casa de Moneda de Guanajuato. Como tal funcionó desde 1821 hasta 1900, en que fue clausurada oficialmente por el entonces presidente Porfirio Díaz, quien determinó en esos años una nueva política monetaria que centralizaba la emisión del dinero. Desde entonces la propiedad es ocupada por diversas oficinas del gobierno federal y en la parte superior aloja las instalaciones de Radio Universidad de Guanajuato.